vergüenza, pues. ¿De qué? Ahorita bien abrazadito a ella, pero allá, ay, que no sé qué, que quiero una foto con vos y no sé qué, no se acuerda. Sí, este pasmado. A ella le hubiera pedido el beso. O sea, que está de tóxica. No estoy diciendo el beso, la foto. La foto ya está romántico conmigo. Pero aquí no cabemos ahí. Ey, no cabemos, ¿verdad? Vayan a ver si cabemos por ahí. ¿Pidamos una mesa? Es que está lleno, pero yo... Sí, no, aquí comemos. ¿Cuál es el dicho de...? Es que han de ser buenos esos tacos. A ver, ¿serán los que dijo ella que eran buenos? Preguntale. Mire, ve. Mire. Está lleno, viejo. Pero eso sí son de restaurante. Se grita, venga. Esto es lo que son buenos. No, no era esa la que dijo. Que unos que estaban afuera de cinema. Ah. ¿Cuáles son? No sé. Ah, pues eso porque ahí está Cinemex. Ah, un puestecito pequeño. Pero ya no están entonces. No sé, ven. Ni siquiera voy a ver. Vamos, voy con ella. Mire la fábrica. Este. Cartas. Y eso que era sushi. Ya venía el papá, te venía a poner quieto. Mira, a ver si están buenas. Voy con ella, le dije yo. ¿Y qué dijo ella? No, me dijo. Si está lleno es porque es bueno. Ajá, y si está vacío es porque no le gusta a nadie. Ah, según, pero a veces. Mira, así hacen tacos, pero así de los pedazos de carne grandes, enteros. ¿Cómo sería lo de Ciudad de México? De bistec. Serían tacos de restaurante, ¿vale? Ah, no, sí, no. Mire esta salsa, ayer estaba ya bien rica. Ya está terminando. Pase. Ay. Hola. Bien amable, diablito, bien amable. Hola, muchacha, no se mueve, eso está aquí, queda con ella. Míreme, me da risa, ¿sabe por qué? Me da risa y lástima. Que ella aquí en el teléfono ni le pesa para mí. Yo aquí a la par de ella. ¿Sabes por qué está con el teléfono así? Ella es la que me visita los... Ella es mi manager. ¿Qué te dijo? ¿Por qué me escribió? Dale, voy a leer el mensaje. Algo quería, porque el diablo me escribe así por aquí. No es por gusto, cabrón. Y es raro que a mí, ya vas a ver, porque el diablo, bueno, por ejemplo, a mí cuando me escribe solo para pedirme favores. No, me escribe para decirme. O para decirte. Vaya, le voy a leer la show, dile por favor, qué show. Mire, hasta vea. Buenos días, Nayeli, espero tenga un bonito día. Ese es el diablo. Sí, el diablo. Aquí está la foto de él. ¿Qué día? Mire, el lunes pasado. Ah. Mire. No, fue viernes que nos dieron libre. Semana Santa. Vaya, mire pues, ya está. No, vaya, eso. ¿Qué y yo le puse jejeje, gracias Miguel, le puse, y eso que me escribiste, le dije yo. Y eso que me escribiste, por nada ya comiste, me dice. Por nada ya comiste, me dice. No, me vas a traer comida. Ah, invitarte a salir, no, querida. No me dijiste nada por cara sucia andaba. Se le cayó. Los precios a los tacos. Ahí estaba. Son bistec, pastor chico, bistec entero grande, gringa, vale, entonces sí, hagamos tamul. ¿Y a qué hora sería de vernos? ¿A qué hora nos estarías para ver? Vaya, ajá. Entonces... Vengo yo aquí a invitar a mi suegra, a mi novia. Y a tu novia. Y me dice, ¿qué más quieres? Mi amor, le digo yo, nada, no tengo hambre. Oh, no puede ser. ¿Cómo es posible eso? Eso.
Dice Capi, Capi Barra, dice, el diablo caerle a Nayeli quiere. Obviamente, pero ahorita está haciendo el... Ah, lo que ella sea. Si te morís por mí. Viejo, mire, fíjate que ese día de viernes yo le dije, porque yo no, yo quiero hacer las cosas con Nayeli, bien bonito, que voy a decir, buenos días, que pase, que tengas un buen día. Tiene incluso que milagro, así va. Ah. Y cuando yo venía de casa, el día que llegué a comer carne, ¿te recuerdas? Solo llegué a comer carne y después agarré para acá la sucia y después regresé. Sí. Vaya, cuando ya venía de regreso, ella iba en la moto así. Iba a creer que venía todo así, va, recta, venía así. Cuando me vio, ¡pum! ¡Qué pajero! ¿Con cuadra, quién iba la moto? Ah, la cuadri. La cuadri, sí, no venía la cuadri, venía comiendo, venía. No, la cuadri de soldado venía metiéndote ya. Y acababa de separar una... ¿Cómo quieres decir? Mirámelo, mirámelo, va. Mirame lo que es tuyo. A ver, entonces ella se metió y le dice así, va. Dice así, fíjate, me hizo así, va. Dice así, y me fui yo, a comer carne. Y hasta después que me dijo ella que tenía hambre, me hubiera dicho, te dije yo, te hubiera tenido comida de cara sucia. Yo le iba a tener comida de cara sucia. Pero sí le quería caer, va, por si aceptaba salir con vos o algo, obviamente, va. Pero ¿cuál es? Porque vos no hablas así por así a una bicha. Hablando de las cabales. La tenemos, quería aplicar. Paco, bistec entero. Vaya. Que habían dicho ustedes que yo andaba desanimada, él quería irme a aconsejar también. Ajá, eso. Bueno. Ese es el tipo. Hay gorditas aquí también. ¿Qué dijo él o cómo fue la cosa? Una mano. Aquí hay gorditas también. Ajá, que sí hay. No, no quiero que me den estos chocolitos. Dice Guadalupe, están a 6 horas de donde vivo y no puedo ir a conocerlos en persona. No sé, qué será. Alambre. Alambre sí es como carne de final. No sé. 18 pesos. No sé, no entiendo. Taco, bistec entero, 25. Vaya, quiero un taco de bistec entero. Pero escúcheme, yo quiero preguntar algo. Vamos a pedir cada quien, por ejemplo, yo quiero dos, los pido los dos. No, pidamos así como pedimos siempre. ¿Cómo pido un pedido? Así a Rolado. ¿Ah? A Rolado. Un saludo para Romeo Quintanilla, que lo está viendo en vivo ahorita mismo. Mire, se mandó una foto ahí. Saludos, Romeo. ¿Cómo está viendo, Romeo. Gracias, Romeo. Saludito, Romeito. Besos. Para Mauricio Rivas también, saludito, compa. Mauricio, bendiciones. Taco entero, de bistec entero, no, 5. 5 grandes de bistec entero, ¿qué fue? Pida un buen poco, viejo. Un plato también, ¿está bien? Ok. ¿Cinco enteros? ¿5 enteros? ¿Con todo? Sí. ¿Para qué quiero gringa? ¿Vamos a hacer un plato? Sí, está bien, un plato. Hay un plato también. A pastor grande. ¿Están en la tortilla? Aquí está el ejemplo, me hizo un plato y aquí está la tortilla grande, acá va a ser la tortilla grande, ¿no? Pues 5 de al pastor también grande. Sí. 5 camarón grande. ¿Qué estás diciendo? ¿Puedes decirlo? Ah, dígalo. Que sí, mientras. Ay, Noel. Noel Martínez. Saludos, Chuelet. Mira, pero no, te estoy diciendo yo que nunca pensé que ibas a decir otro mensaje. Aunque yo no lo hacía con mal plan, pero me quedó. Quedé mal yo. Porque pensaron que ellos iban a sacar o algo así. Pero yo quedé mal. Ah, mira, ya que estamos aquí, ¿qué? ¿Qué le ha parecido hasta ahorita a México? Gilo, ¿qué le ha parecido ahí? Qué bonito. Hilo, están diciendo aquí que tal vez engordás con los tacos, pero que aproveches a comer tacos. Miren, gente, Gilo no quiere comer tacos, ¿caso? Esta es la seña de siempre uso. Pantalón. Ah. Ahorita le traía ahí. Aquí, ¿viste? Ya no me queda. Pero es por la cosa que libra el estómago a la vez. No, Hilo, nada de pasa este mes. ¿Sabes por qué? Porque anda doble camisa bajo de una blanca. Pero ni así se ve gordo. Siempre, siempre, siempre.
Ezequiel, saludos. Saludos a Ezequiel. Sí, es muy bonito México, la verdad. Y también va a estar viajando mucho por acá. Oye, es que tiene una reunión de coqueros. Vaya, unos 50 tacos que te comas solo vos, dice. Vaya. Que vos te... Que vos te comes que... Muchas gracias. Por lo menos la diferencia. Si hubiera nacido con libra, podría más. Pero yo de todos, yo y cama muy me acuerdo. Ah, no, y este marrano que no es escapa ahora. El viejón 4K, saludos, bendiciones. Saludos ahí al viejón 4K, ¿sabes qué es? ¿Quién es viejón? Su suegro. ¿Qué pasó? Me ha servido y ha servido para ganar experiencia acá en México. Y aquí cuando venga. Fíjate que a veces, mira, ve. No, ¿por qué no te ha tocado como le ha tocado a Chula? No, le ha tocado a Chile. Gracias, Capi. Ha comido chile, Guilo. Ah, pero es que esa salsa sí picaba. Compañero. Chile picado, el habanero picado. Por eso es que así era el de allá. No, hasta aquí es solo salsa. Y allá era el Dígamelo. Amigo, tiene el puro habanero. Hola, ¿cómo andamos? Ajá, vaya. Ah, pillito, voy a morar. Ah, ok. Pues sí hay. No, pero no, es salsa, es. Pero siempre pican. Hay unas que sí son bien picantes. De que tenés suerte. Oiga, papá, duplita. Todo lo que pidamos en esta mesa, él lo va a pagar. Quiero 10 tacos. Dígamele gracias, duplita. Gracias, Dula. Gracias, Dula. Ah, pues me voy a pedir 10. Ah, ok. Ah, pues me voy a pedir 10 solo para mí. Yo también. ¿Cuántos pide por todos? Por ahorita. Buena. Cama, ¿en qué parte de aquí estamos? Dice. Tal vez alguien quiere venir, pero no sé dónde estamos. ¿En qué parte estamos aquí? En la Ciudad Valle. Un saludito para Noel Linares Martínez. Saludito. Noel Martínez, saludito, viejo. Compadre, ahí estamos con todos. ¿Qué pasó? Quiero mandarle saludos a Yamilet. Es una muchacha tan linda, tan hermosa que. Uy, esa güerita me trae loco. Mándame un saludo. ¿Y vos? ¿Por qué estás diciendo así? ¿Por qué? Güerita. Corazón lindo, besitos, que Dios te bendiga y gracias por estarme viendo ahí. ¿A quién le vas a saludar? Yamilet, saludos. ¿Qué? Ahí te voy a enseñar después. Yamilet, saludos, besitos. Mitad y mitad vamos a recomenzar con el pez. Mamacita, frita. Mira, hija, es como hermoso. Vos. Baby. Sí, 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 saludos, está chula, está guapa. No voy a comer voy a comer taco, pica, volcanes, alambre. A salud de Douglas. Douglas. Y Douglas es de aquí de México. Es de México. Y es de Sonsonate, donde es Andrea. Ah, sí. ¿Quién vos? Douglita. Gracias, Douglas. Saludos, besos. Ahí estamos, viejo, ahí estamos, de verdad, gracias. No, saludos, ya dijimos que estamos aquí en Valle. Saludos para Stacy Merlo, ahí que está. Ah, sí, aquí está Stacy. Saludos a mi plaga favorita, dice. Gracias. Saludos a Chabelita y a mami Tatiana. Saludos. Un saludito para Mela. Mela. Lleva el saludito. Me la trae, saludos, papi. Me la trae. Si quieres potito, ahí sapo.
del diablo. Es que mira, vos con todos no te controlas con las mujeres y no te controlas con ellos tampoco. Mi tío siempre le dice que cuando el sapo se junta con el diablo, los dos se vuelven iguales. Es negocio. Pero es que el diablo es peor. No, es que es un negocio que tenemos. Porque le mandé una foto y él me dijo que ahí no le gusta, muy seco. Ay, no. Ay, hasta me lo imagino. De nada, Stacy, saludos. No, pero aquí está chivo. Sí, está bonito. Ya vamos a probar los tacos. Un saludo pues, también para René, un suscriptor que tengo aquí que me está mandando un mensaje como de 30 minutos. No lo voy a escuchar porque es muy largo, pues, ¿me entiendes? Ah, saluditos, René. Saludos. Dice Eric Warner. Saludos, Plaga, dice. Saludos, Eric Warner. Saludos, Eric Warner. Va, vos sabés, pero con unos dos o tres ya estamos llenos. No, a mí me caben cinco. Pero estos son grandes, valen 23 pesos, vale. Cama. Pero yo he pedido los grandes todos. Míreme, a mí me caben cinco. Ayeli. Me caben cinco tacos, cama. Ah, que sí, va. A ver, Cinco. No, cinco tacos sí me caben. Vaya, pero ya vamos a ver qué tan grandes son. Madrina. Bueno, para empezar, vamos. Ajá, dele, madrina. Madrina, quiero decirle que usted es la mujer más hermosa de este mundo, la más hermosa de aquí de México, que Dios me la bendiga. Es cierto, madrina. Y todavía aquí estamos en deuda con usted porque no hemos podido madrina, todavía. No hemos comido nada de lo suyo, oiga. Madrina. Un fuerte abrazo y cuídese mucho, oiga. Madrina. Usted es una de las fundadoras que estoy aquí. Muchas gracias. Fundadora, patrocinadora. O culpable. O culpable de quedando aquí. Es una que conoció a una chava hermosa. Aquí, mi chava. Muchas gracias, es una de las que hizo posible. Padrino, gracias a usted, se lo quiero agradecer con todo mi corazón. A Mami Catiala también por ser una patrocinadora también de unos tacos que no hemos comido todavía. Gracias a Mami Chabelita. Doble comida, por cierto, dos veces comimos tacos. Gracias, Mami Chabelita. Gracias a todos los que me apoyaron Fue la primera vez de quién fue el primero que comíamos. Tu amigo. ¿Y las tortas desde quién eran? Las tortas las comimos también. Mira. Hay agua de horchata, de Jamaica, hay coca, Ustedes pongan atención, bebida.
Horchata, jamaica, soda. Una jamaica, ¿verdad? Medio o dos litros. ¿Medio? No, 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 medio. ¿Medio? Medio. Saludos chinito, aquí quien me está viendo, dijo saludos, Mendoza también. Besitos. Madrina, me voy a portar bien, ok. Bendiciones. No, ustedes me han pedido de tomar agua. Mami, si me estás viendo, agua. Besitos más naranja, pues. No sé. La verdad. Naranja para mí también. Que no se te pidió. No, había pedido para ella. Pero no la canceló. Un agua de jamaica. La canceló. No, es que lo había pedido yo. ¿Ustedes quieren? Bien, horchata. Yo no había pedido. Saludos ahí para Angelina también, que gracias a ella ando aquí. Ah, sí, para Evangelina. Una de litro para ella. Saludos para mi amigo Eric Warner, que por él ando aquí. Saludos, oh, gracias, Chiva. Ahí estamos siempre. Saludos, camarón. Soy Mileño. Bessie, saludos. Saludos, bendiciones. Gracias, Mileño. ¿A quién? A Mileño. Gracias, Mileño. Mileño, Mileño me llega. Mileño de allí, sí, okay. Chihuahua. Sí, Chihuahua, Mileño, sí. Sí, Mileño de TikTok, hombre. Sí, eso. También es Mileño, no solo tuleño. Es Mileño. A mí me llega a tirar. También es Mileño. Se mira mejor eso. Pero es Mileño. Se mira mejor eso, pero. Es de la peligro. El de naranja se mira mejor. Para Evangelina, un saludo. Eva Guerrero, Eva Guerrero. Evangelina. Mileño ahí también que. Evangelina, fan de invitarnos a tacos de vinilo. Pues el vez te digo mañana. Necesito para bendiga y falta tu taco. Y viera que Gilo se ha comido ahora, vaya. Sí, que ha comido. Yo se engorda, Gilo. Él pidió. Yo, gracias. Faltan las pajillas. Popotes. Estamos en México, se llaman popotes. Avisen si vienen a la ciudad de Monterrey. Dice, no, a Monterrey sí, no salimos a tiempo de ir. Yo siempre quiero. Chihuahua dice, así es, los quiero siempre. 4K dice, Mileño. Gracias, Mileño. ¿Cómo dijo Gilo que dijo la riqueza? Larry Cañón, es que es un nombre que pone. Ah, bueno. Muchachos, platiquen con la suscriptora, háganle plática, dice DJ Potencia. Es que ella es bien creída. Yo venía atrás de ella. ¿Sabes cómo la veo ella? Como la Angie. ¿Cómo? Clavada. Algo así. Deja la tienda, llegó, pero ahorita le cayó. Como la Angie, que clavaron el teléfono. No, pero ahí sería como la cuca, porque la cuca sí no suelta el teléfono. Ah, Nayeli. No, ya. Si esa niña no suelta el teléfono ni un segundo. Ya cambió un poquito. Ah. Si lo suelta usted para ir al baño. Ni para ir al baño, ahí cuando más lo agarra. Yo lo uso más en el baño. Choco, como el diablo de novia, el diablo cuando está. Saluditos, mi niño, disfruten, dice Catiala. Gracias, Catiala. Gracias. Hoy va a ser la salud de ella, pero no la pudo, porque salió el amigo de... Ajá, tú. Gracias a mami Catiala que me apoyó para ir al doctor. Ah, sí. Tu hijita le mandó 200 también. Ah, sí, ahorita. No, antes de venirse para que viniera. A la vez, sí. Ah, sí, pues. Es uno de los patrocinadores, entonces. Sí, también uno de los patrocinadores. Me la trae de mi era para de la mía. Abuela. Y me dijo que no te iba a mandar desgraciado. Hay niños, ahí ve. Eso me la trae de puta, viejo. ¿Sí o no? ¿No es el sí o no? Ver, y me dijo que no le iba a mandar al desgraciado. ¿De cuándo? Viejo. No, si es tuyo. Pero me dijo que no iba a mandar. Es que no es de eso usted. Ah, ok. Es de su cara fea. Dame una cara de hombre. Pero ¿de cuándo es esa foto? Porque ahí se miraba más joven y delgado. Soñado. Dice cuando estaba cumpliendo años yo. Como 21. Tenía teléfono, no va a poner, tenía un P30, camisa Nike. Estuvo con me la traje. De algún en vivo tiene que ser. Ajá. Esos sillones estaban allá en su casa, ¿va? En la casa. Pero de algún en vivo, viejo. Ahí estaba más joven. Me la traje, llego a visitar. No sé que me la trae, luego llego a visitar. Yo creo que sí. Nada más desde ese tiempo lo viene vigilando ahí, tomando la captura. Yo creo que sí.
Dice Vero, Vero dice, andan cerca de mi pueblo, pero lástima que estoy en la ciudad de Monterrey. Yo creo que hay muchos doctores que son de Monterrey. De Monterrey hay bastante, que más. Si tú vienes a Monterrey. En Monterrey se baila mucho tribal. Pregunta Juan Carlos, hola, ¿en qué ciudades y lugares han estado? Hemos hecho un recorrido grande. Solo ayer estuvimos en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, en San Miguel de Allende. Ahora pasamos un poquito lejos de San Luis Potosí y ahora que estamos en Ciudad Valle. Guadalajara. Ah, donde Jiménez, Alfredo Jiménez. Alfredo Jiménez, Dolores Hidalgo. Ya me morí ahí yo ayer. Porque la muchacha estaba de platicar. Yo no llevaba qué hacer y un ratito me fui para atrás y ustedes creo yo. Y así me fui a parar la sombrilla porque no costaba. Ah, por el sol. Ajá, porque la muchacha estaba contando mi historia. Ay, sí, ¿qué fuiste en ese rato? Estaba diciendo que ella había dicho que cuando ella había dicho, bueno chicos, no sé quién sale cama con preguntas. Y le tardó media hora más. Después, es que es cierto, ya la señora dijo, bueno, va a poner esto sale todo. Sale cama, y este pregunta, esto. Sí, pero ajá. Sí, era interesante, era interesante. Yo le dije, tema no sé nada, por eso. DJ Potencia, su nombre es de Gustavo, ¿verdad? DJ Potencia. Porque ajá, ahí nomás dice, pero no dice para qué o qué. Evelyn Hernández dice para Zapito le vale $30. Ay, gracias, no voy a decir tu nombre, corazón. Ya lo digo, cara. Qué pomado. Van a pegar, viejo, una amante. Una amante. Va a ser todavía que una amante, va a ser. Todo de México, viejo. Entonces, lo de Elmer, ¿para qué es esa voz de algo? Taquizo. Vale, vale, entonces yo lo voy a mandar al grupo, porque es que no le ponen para qué, men. Después cuesta, cuesta, después. Elmer Monge, ahí lo mandé. ¿Ves cómo ha estado mandando, va? Todos estos días ha estado mandando. En el envío pasado mandó también. Monterrey el cabrito les va a gustar, taquitos de cochinita y especialidades de las carnes asadas. Dice Lisbeth Tego, disfruta mucho la Huasteca Potosina, yo soy de ahí, mi bello Tamazuneche, Tamazuncachale. Saludos desde Celaya, Guanajuato. Quiero que Nayeli mande un beso, dice José. Saludos. Mire, pues este bicho lo agarró. Beto. Ahí está la chava. Aguas termales, Obrajuelas, manantiales de agua caliente. Buena para la salud, camarón. Dice José Romo, soy seguidor de 4K, vivo a, un gran saludo, vivo a 2 horas de donde están, pero les perdí la huella el día de ayer, pensé que solo estarían en Xilitla, no vivo en Xicotecatl, Tamaulipas, un abrazo. El es de las monjas, ¿no? ¿A dónde? Por si no perdió el paso, no es de las monjas, ¿no? ¿Es que nos saludó allá? Ah, no sé, quizás. Porque es un idioma. Sí, sí, sí. A mí me conoció. Andan cerca de Tampico, Tamaulipas, en casa 2 horas y media. Sí, estamos cerquísima de Tampico. Quería ir para ir para hacer el récord de punta a punta. El mar, pero el otro lado del mar. Qué chico, ¿y a cuántas horas estamos de aquí? A 2 horas y media. ¿Y por qué no vamos ahí? ¿A Tampico? Vaya, mañana. Porque si vamos a Tampico después para irnos a Mazatlán, ahí sí sería de punta a punta, son como 14 horas o más. Y mañana ya se me queda más cerca. Más o menos. Y mañana tenemos que salir de aquí como a qué hora, para llegar a... No sé, no me dijo la hora. En la noche dijo usted, ¿no? Para Mazatlán.
Hey, Luis Ortiz. No me dijo. Así que probablemente en la noche. Mañana. ¿Dónde? Me confirman la hora, por favor. Estamos pendientes para el sur. Hola. Estamos diciendo que mañana para Mazatlán, dijo usted que probablemente en la noche. ¿Cómo? Usted dijo que probablemente en la noche. Ah, probable mañana para Mazatlán. ¿Cómo lo están pasando, Plaga? Dice Sandy y Azul. Excelente. Fuimos a la feria. ¿Cuántas horas de manejo por Mazatlán? ¿Ah? ¿Cuántas horas? Y aquí como 12. Aguanto 10. No, yo siento que salí de madrugada con la noche, de esas que mismo. Pero hay, ¿cómo dicen? ¿Respaldo? ¿Respaldo, eh? No, siento que ah, sí, hombre, todos. Pero a Choco le gusta manejar y fíjese, Choco es uno de los que menos le da sueño porque mire cuántas horas aguantó. No levantamos algo temprano. Bueno, me levanté temprano. No, 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 suficiente. Me levanté normal. Me levanté más antes que todo, y lo bien apuntado estaba, tapadito estaba. Yo te quiero decir, sí, yo le pongo a las 5 horas nada más. A las 7:45 me levanté yo. El salto. Ah, tan tarde pues. Y un solo para abajo. Pero es que después. Es que si me levanto temprano, tengo que estar haciendo cola. Hay que si estar en el teléfono tarde, esperando, ¿va? No. Mañana va a estar yuca porque son los dos baños. ¿De cuántas horas aguanto manejar? Yo como 10 minutos. Yo como 10 minutos. A mí me da sueño rápido para manejando. ¿Ah? Sí, a mí me da sueño que sea estándar. Saluditos, chinito. Es que la noche es diferente. Ah, comiendo. Saluditos, chinito. Saluditos, chinito. Bendiciones. No, fíjense que la vez pasada yo manejé casi que lo vieron. Allá en Argentina va. Sí. Saludos Nayeli Hermosa, estuvo bueno el video de homenaje por ser la mera de 4K, dice, estos son en estos 8 años. Sí, gracias. Manuel P. Y todavía falta que salga el mero, mero video aquí. Que lo vean. Ajá, así que vayan a verlo. Pero sí, está bien bonito. Ahí le agradecí a Henry porque eso sí me gustó de su parte. A mí me gusta y quiero los paisajes. Hola Nayel, te queremos felicidad a todos los que sigan sus sexys. Leticia Espesazo. Gracias, besitos. Ahí van a ver una foto, miren los videos de aquí de viajando. Una foto de la Nayeli sexy. En tanguita. Pregunta camarón, ¿ya comieron guacamaya? Dice Perla. Sí, ya la comí. Es rica esa guacamaya. Sí, son ricas. Guacamaya asada. Es que peligroso que tanto que me buscaron una guacamaya vaya ahí al Salvador y me haga asadito a Pancho. Esa guacamaya estaba con la Nayeli. Vamos, vamos. Voy a comer porque no, ahorita rica. Vayan a Monterrey, hay mucho deporte extremo, senderismo, hiking, rabel, subir al cerro de la silla. Visitar el cerro. Sí, al rato. ¿Qué le recuerdo a esto, los suscriptores? Limoncito, limoncito. ¿Limoncito ahí? ¿Qué le recordó? Está linda la suscriptora que tiene Muño Blanco, dice. Pero creída, no quiere hablar. No es penosa, lo que pasa es que no, como es que como es a decir esto es loco, como ya no, pues sí va. Mi chava no habla con cualquiera. Por eso no habla con él, por eso no habla con él, porque no cualquiera. A decir la hija, ay no, mi mamá, ajá, cabal. No les estamos esperando preguntas en una casa de Airbnb. ¿Qué pasó? Dice Wendy Heidi que usted la extraña.
Sí, aquí anduvieron las bichas, pero lástima que no me pusieron las pilas. La gente me comentó en el en vivo que cuando veníamos por el aeropuerto. Ajá. Y cuando estábamos en el aeropuerto, me dijo, allá no hubiera yo la saca, mía es que al final le tiene miedo al chile mexicano. A los saltos en el cenote. Yo creo que eso, yo, la magia te está haciendo, la verdad la magia está haciendo, ya la caché yo. Ya la caché yo, igual que también lo de la licencia está haciendo la magia, ya pasó mucho tiempo, man. Padrino, dígale, padrino. Dígale, padrino, ya la zarca se hizo la magia con la licencia. Ya le vamos a poner regla porque ya mucho tiempo. Sí, padrino, no, ya le mandó. Ahorita, o sea, que ya tienes dinero para ir a sacarla. Ah, para eso fue. Ahorita en estos días aprovechara. Zarca, mira, cuando lleguemos tenés que tener esa licencia ya, hija. Si no, Choco, si no tienes la licencia, va. Capturen y mándenlo a la Zarca. Mándenle el video, por favor. Dígalo que dice. Padrino, mándale por favor el mensaje a la Zarca. Que sí, porque ella dijo que iba a ir antes de vacaciones y el lunes, terminando vacaciones, o sea, el lunes pasado tendría que haber ido a hacer el examen, ya. Así que, padrino, diga a la Zarca que si nosotros llegamos la otra semana, el 11, y ella no ha ido a sacar la licencia, Choco se va a encargar de ella. Porque ya mucho tiempo le dimos. Pero y el día que fui yo y iba en el carro y que ella se fue conmigo en la moto, perdón, ¿a qué iba? Ah. El día que se fue conmigo con este mismo en la moto. Ah, pero hay una su historia que llegaron tarde y que no, no sé qué. ¿A qué iba? A eso. A sacar los exámenes. ¿Mm? Era como la hora de la moto. Se fueron a comer primero y cuando llegaron allá ya estaban cerrados. El lunes pudo haber ido allá. Ajá, cabal, ya no hemos estado allí. Esta gente, los charros exigen que el uno va. Qué carita, diablo. Cama, lo extraño, dice la Jennifer Aguilar. ¿Crees vos que sea cierto esa? Nah. En el club, va, ahora sí. Vamos a la pista. Los extraños. Así la gente, viejo. No, ya me lo quiero. Pagamos dinero para llavero, ¿ok? ¿Por eso? Recuerdo que era en la pista, no damos dinero. Eso dice lo que dice el extraño. Mandó un mensaje que se va a presentar más fuerte. Dice Carolina Ventura, dice, no se coman la guacamaya porque están en peligro de extinción. Ah, sí, la guacamaya azulga. Ajá, la. Se llama, pero eso ya se... Pancho, ya está extinto. La del río, de Sibón. Saludos, Nayeli, para una agua para ti, dice Giovanni Portillo, lo mandé $5. Gracias. Besito, Giovanni. ¿Cómo se llama? Ya para la próxima van los nuevos, primeramente Dios y sabios. El que sale. También el toro voz. ¿Sabes qué me la dio? ¿Sabes qué me la dio ayer? Usted no estaba viendo el YouTube en la ventanilla que tenía estos bichos ayer. No. Conectaron al tío. Ah, al tío. Pero el tío iba en la sede, ¿va? Pero le agarró la onda, estaba con gorra, ¿va? Y como es pintar, peloncito, ¿va? Y le decía, quítese la gorra y no nos sacamos de ventanilla. Ponga el sombrero, porque le dieron un sombrero como lo digo. Póngate, yo no quería ponerlo. Ah, pero lo sacamos, ¿no? Agarraron de palo al pobre tío. De repente era un sombrero, pero nosotros estamos que también había caído el sombrero, pero no era. Está en mi ciudad, en los tacos, Richard. Dice, ah, sí, exactamente, Ana Leticia Salinas. Estamos en Tacos Richard. Por ahí lo encontramos, allá sí se ve Taco Richard. Ahí viene, mijo, ahí viene. Llegaron. ¿Quiere que ponga este vaso y le traigo plato? Sí, por favor, plato. Me llegó la foto de Bessy Sapo, dice Fátima Montes. ¿La qué? La foto del beso, del callejón del beso. Pero a que agarren ellos los de ella, porque
Para leche, para Nayeli, dice el Brady de hace semana, doctora. Gracias, te voy a preparar esos. Sí, pero es que son diferentes. Pero son esas dos para que agarren, que eran grandes. Y así probamos, y así agarramos uno cada uno nosotros de la plaga. Pues mira, a mí me dijeron que son grandes, yo les pedí grandes. Tendrían que ser más grandes, pero de modo. Pues para cada quien le van a dar plata, ellos lo preparan cada quien. Ajá. Hay que agarrarlos en plato y los vamos a... Gracias. Me le echa por la mía. Han traído de dos o de tres. De tres, va. De tres, pero es que no me decían que les dijeron que me lleve dos platos, mejor llevo. Estos son los tortillas tostadas que dijeron. Estos son los volcanes. Choriqueso, pero tan pena. No se adula. Llevamos el plato. Un solo plato. Estamos. Lo quiero con todo mi corazón, la jefa y con todo el chakras para el cielo, porque me mandó para que yo viniera a disfrutar aquí. Y el padrino que me pagó el vuelo para mí, para el que vengo. Sí. Y solo enfermarme vengo. Ya venía enferma, ¿no? Ajá, ya venía enferma, pero aquí venía por el peor. Ve si te debo 50 del 10K, ahí te mando con don Johnny, dice Giovanni Portillo. Giovanni Portillo, gracias Giovanni Portillo. Lo quiero, muchas gracias. Abuela, qué bendición. Gracias. Pati Herrera dice Nayeli, ve si el mismo color de veras otra vez. ¿Otra vez? Sí. Sí, es casi el mismo color. Sí, casi el mismo color. ¿Le voy a preparar los tacos yo? Ah, vaya. Qué rico provecho, dice Norma Corrado. Pues si es la casualidad, no sé. León, ¿para cuándo? Dice, si es que hemos estado en León, yo sí. Ay, Mael, todo el video está bonito, pero yo quiero que suban cuando Nayeli pegó la chillada por Nano, cuando se vino para la USA primera vez. Están como saladitos. Los tacos. Faltan los de bistec entero. Faltan los de bistec completo. Ahí están ya. Sí, se miran buenos. Ah, se llevaron los platos. ¿Eres eso? Son de bistec completo. Ah, yo quiero uno de bistec. Viejo, esos están. De bistec entero, papá. Otro, el sabor. Pero pruébala. No. Este es el bueno. El picantillo está bueno. Mmm. El habanero, el de piña, habanerito con piña. Yo quiero echar. Hay que ser mixto. Váyase para que lo pruebe. Gracias. Dale una cama. Ok, faltan gringas y falta alambre, así que coman, que Dula está invitando. Gracias, Dula. Si quiero probar. Mira, están buenos, tío. Están ricos. Están potentes. ¿Quién es ella? Ella dijo que por aquí se han vendido. No, si ya veníamos para acá. Ya lo había buscado yo en Google Maps. Ya había adelantado siempre. Ya veníamos con todo pelado, ¿no viste que Choco venía pelado con todo? Gracias. Jonathan, ahora sí tacos mexicanos. Rico, dice. ¿Y el camarón son? Bueno.
primera vez que hace daño te comí un pedacito de grano. ¡No! ¡Dale! Y mañana no va a poder hablar. Yo quería ser su guía, dice Yoshi Guti. Ah, pero se le dio a Guti. No nos dijo. Wow, yo qué rico, yo quiero, dice Patrick. Viene Gilo ya preparado. Están bien buenos porque le ponen la carne entera. Aquí yo nunca había visto uno así. Ajá. Y le pusieron toda la carne entera. Primera vez que vamos a estar con carne entera. Normalmente deben. Y venía viendo a Gilo. Esta roja está poderosa. Es que está bueno. La roja sí pica. La rojita. Es así pica. La rojita no. ¿De qué es? ¿De habanero? Uh-huh. Pero está contento. La rojita. La roja. Ya está. Está bien. ¿Qué es el sabor? También es la que me arde. Me arde. Bien preparado el de Gilo. Sí, allá lo sé. Bien preparado viene. Así potente. Si quieres asalto. Ahorita tranquilo. Sí, es que tiene habanero. Y los bichos lo prepararon. Él ya lo preparó. Ya lo preparó. Yo creo que va a esto creo que le tiene miedo la zarca, mire. Y cuando venga le zampemos chile a morir. No, más el diablo. Porque el diablo es el por eso, diablo. Por eso. Como ya sabe que el diablo se encarga de eso. Pobre hielo. Así lo estrenamos a todos. Va que chuga, ¿cómo lo agarramos de pato? Dale una mordida acá, me deja que voy a tener. A Choco, ¿cómo lo agarraste allá en Chetumal? No, solo para que atreve a la picante. Ese chuga que no quiere venir a México porque dijo. No, dijo que es chile, chile. Dígame, gracias. Me arde. Ah, potente, viejo. Estoy jodido los labios. Sócala. Pero yo dije que esto no me lo voy a poner. Ah, excelente. No pica para nada. No pica. No dice. No son tacos. Ya venimos. Es chile. Allá comemos mucho habanero. Y serrano. Puro habanero. Ya no nos pica, ya. Sí, Choco. El habanero, ¿qué dijo? El habanero de nosotros. De elegirlo sin miedo. Están ricos de camarón. Todo lo que gastemos, digo de turista, que yo le iba a responder. Ah, pues démosle sin miedo. Démosle, dale choco pito. ¿Qué? Otro fresco. Voy a preparar unos perros. ¿Sabes cómo le dicen aquí? ¿Cómo le dicen? Talegazo. ¿Qué son esos? Pastor. Voy a preparar otra ruta. Poneme uno de esos aquí. Falta el alambre todavía. Va a dejar unos pequeños, mira, vejez. ¿De qué? Ah, no, de este si hay diferencia. Potente. Potente. Ya no siento caliente en la boca. Guapuchita. Mira cómo viene el cargado de talcos auténticos mexicanos. No, este es gringa, este no es taco, este es gringa. Están viendo. Está bueno así. Demuéstrale, viejo, ¿qué es usted? Bonito. Ya vengo. No, no pica, pero está bueno el sabor. Ya le va a dar hipo y se va a poner, rojo. No, no pica. Mire, ve, este es el mejor taco, está ahí, mire. Con la salsa más picante. Enseñárselo a ella primero, Ey, dale, Choco, enséñale ahí. Enséñale, por favor, cómo lo va a comer Miguelito. Así lo va a comer. Miguelito. Miguelito.
¡Cállate de otro Martínez! Dele, mi grito, sin miedo. ¡Buah, chica! ¿Cómo le llama el taco? El taco más chiloso del mundo. Vaya, estos son suyos. A ver. Este es mío. ¿Te picó, va? No, está bueno. O sea, si uno quiere decir el chile no, está en tu mente. No, es que esta salsa sí está picante a comparación de otras, pero a mí no me pica tanto, sino que me arde aquí. Eso es lo que dice, me dice Karina, al alambre, gracias. Saludos a Pito. Y Bessy, un gusto de verlo, disfrutado, buen provecho, ¿Pocito? Dice Karina Castañeda. Gracias. Verlo disfrutando. Okay. Va para otro taco más para ver si dice Gadiel y manda dos. Bueno, gracias, muchas gracias. Me voy a pedir uno de ese taco largo. De los tacos. De ese taco largo. Hey. No es nada para nosotros esto. Necesito otro chile más picante. Nosotros está rico. Hasta los brazos que dejen la barriga. Pero Miguelito, yo veo que ella Manuel no le ha dado chilito. La a Manuel no le han dado chilito, pues. ¿Qué hizo? Yo pensé que de verdad no le habían dado. Y ahí supe que sí. Y sudando estaba. Y sudando está. Pobrecito. Se la hacen. Ahí andan las dos estrellas del 4 Cana, y Eli Bessy dice, es de Nina Godoy. Gracias. Va a pasar aquí por Belice. No, Heidi, andamos por... Arre, viejo, esto sí me va a arder. Ah, ese está bueno. Roja, pero la salsa es bien rica. Ese te va a arder el chiquito. Te va a arder el chiquito. Guapo, chica, sapo. Eso tiene miedo a la zarca, va. El Gilo le lloran rápido. Este es el... No sé qué es esto. Que dice Eduardo viendo. Vargas, pídanle un café hirviendo a Gilo, por favor. No sé de qué era. Gente gringa. Ah, vaya. Me arde. Pero yo dije que aunque me ardieran, me iba a estar tapo. Así que... Por eso. Hey. Como ese que me preparé, no va a haber otra. Aquí me tancó ya, ve. De verdad. Aquí me tancó ya. Lo del pastor sí está rico. Es que están buenas estas salsas, están buenas. Están picantitas. Esto es México. Imagínate la Heidi y la Wendy, están ahí viéndole en vivo y cuando vengan, ¿cómo las vamos a agarrar de patos a bichas? Ahorita yo prepararé la agarrándose la toma. Mire, ese es alambre, dijeron, va. Mire, le voy a preparar un ajillo como me lo preparé yo. Vaya. Pobrecito. Está bueno que se enchilen por la gran llorada que nos hicieron pasar hoy en los videos, dice Yamile. Es que los videos les recuerdo. Están melancólicos los videos. Saludos, Yamile. Preparamos un alambre. Ya, no es mi idea. Ya, a mí, cuando vengas a México. No, así le dejas al cabello, los quieren. No, me ardió. Pobre la... chiquito de sapo con ese chile, dice José Ayala. Saludos, Teón. Ya me pasó un poco. ¿Qué lo? ¿Qué le dijo al nombre de Eva? Pues, puchicazo, ya habló. Así fue el video. No, no era así. Sí, así me lo comí. No, así me lo comí. A Gilo no lo va a huevar con eso. Mira, Comiendo porque lo están viendo. Mírenlo. Ay, ya está.
Tiene que estar viéndole vivo a Gilo. Vaya, Gilo. Dale, Gilo. Ahí se asusta, mire. Tómelo, Gilo. Tómelo. Esto es México, papá. Dale, comete ese, la tía que te pica la grito de México. ¡No pica! Ya va a estar. ¿Ese es un trago coca? Este es el hoy sí le van a ganar los dos. Diablito, mi hermanita, mire, una preparación ahí para la hermanita. No, a ver que la tomo yo. Y empieza a toser. Y empieza a toser. Deme pedacito, deme a mí. Ay, que está potente. Hasta a mí me hace la nariz. Está rico. ¿De verdad? Con un habanero. ¿Quién la va a ver? Mejor pidamos a la mierda. Está buena la salsa. Ah, no, está muy buena. Aquí sobre la Alejandra va a comer. Ah, la Alejandra la regó. A la Alejandra le gusta el chile. Ah, pero es que la... La mona también la regó. ¿De Billy? La mona también la regó. Se nos va Gilo. Gilo es fuerte, dice Abby Guzmán. Como la oreja de Gilo con el escrito que está muy fuerte de esa isla. Una caricatura tal vez no creo que este Gilo. Una coquita de vidrio, sí. Sugar. Gracias. Adiós. Todo para que lo vieran a pobre Gilo. Mire, cama, estaban chambre de Ava, pero mire, ¿qué es eso para usted? Es que las chicas están diciendo de que en la ventana está y que le dieran zoom y que las asustaron, según. ¿Cuál ventana? En la ventana aquí, pero de la cocina. Aquí estaban, salieron ellas, a ver. La que va para la pila. Estaban en vivo. Nadie quiere ver otra vez la foto. Mira, ve, una cara de perro, pero perro malo, ve. Yo cara de Punky, le mero. Huela. Te tomaron ni foto ahí. No, o sea, Punky me lo está tomando. Pero cara de perro. Cara de un perro Punky. Pero ¿dónde apareció el perro? Mira, ver, en la ventana de del cuarto donde dormía vos. Se acercó el chico, no, donde dormía la mona. Alejado. ¿En dónde dormía la mona, Eva? ¿Ah? ¿Dónde dormía la mona? ¿Dónde dormía la mona? ¿Dónde dormía la mona? Porque es el que está a la par del cuarto, a la par de la puerta. No, déjala. No, hombre, yo la voy a borrar yo. Déjala para que te asusten a vos también. Ahora sí no van a creer que si ya están ahí, no me creían. Saludos, espérate. Mira, ve. Sapo, Diablo, Kevin. Todavía veo los alambres, veo el espacio. Veo gringa. Sí, por favor, no podemos desperdiciar lo de Douglas. De verdad, Douglas. Un taquito de alambre, por favor, Chapito. Un taquito de alambre, no, por yo favor. Le dije, pues. Usted dijo no. Preparar, dijiste vos. Por eso preparar no, así de la cocina. Vaya, taquito de alambre. Sí, Nayeli, ¿qué está pasando con vos? No. Engordar, hija, engordar. Taco de alambre, papá. Con una tortilla, Chapito, una tortilla. No, de esto. Porque estamos a dieta.
feliz. Qué decente te ves comiendo así, ¿ves? Sí, hasta yo me solo con verduras. No, ni salsa le puedo echar. Ese es nopal. Hay salsa roja. Nopal es ese. Sin salsa. Sin salsa no tiene gracia. A mí está bien. Torón, pan, el camarada, traiga. Prueba. No está bien así. Quiero sentir el saborcito. Quiero sentir el sabor del alambre. Con el último pedazo de nivel de algo. Es tan bueno. No, no, no. Uno de alambre, diablito. Aquí está la tortilla de sapo para el diablito. Prepárenme una diablito, por favor. Ah, sí, no, me preparaste la tortilla. Me he comido varios también ya. Más que sí, me he comido varios yo, cama. Más que vos he comido. Carlita, dame. Por dublita. Falta también. La mambringa está mexicana. Sóquela, Gabito, sóquela. Dale, chungo, ¿sí? Lo puedo llevar. Aquí arriba, siento, ya toda la pampa. Bien. Dos gringas me comí, un huevo por carne. Y de otra cosa me dice, más que la gringa bien grande. Pero está bueno todo. Eso es de alambre, ¿va? Tan bueno eso de alambre. Está con mal. Alambre rey, me vengo. Alambre rey, me vengo. Decirle a la picha que tomen otra foto hacia la ventana. A ver si aparece otra vez una figura. O una figura de afuera para la luz o algo. Pero que apaguen todas las luces de afuera y que tomen una foto otra vez. Pero es que están tan miedosas. Estuvo buena la cena. Gracias a Douglas. No, es que alambre se llama el plato, es carne deshilada prácticamente. Por eso, en la parte de afuera, de adentro toman una foto, pero afuera como que había algo. Y la más valiente sale, va a creer. ¿Será que tomé esta? Quiero la foto de ahí. Ya la borró la miedosa. Vivo en Tampico, Tamaulipas, a 2 horas de Ciudad Valle. Es un honor que nos visiten. Te esperamos, Avi. Ojalá pronto nos visites también. Mire, mi hija, ya ven. Es tu hija. Una limpia en la casa la bicha, dice. Venga, tómalo porque ya no aguanto. Cuidado, Gilo, no coma más chile, dice. Erika, lo mismo. No, ahorita está bien, estoy viendo. Yo no aguanto chile. Pasen a Tampico a las tortas de la Barda y su salsa picosita de la más playita Miramar. Lo que pasa es que Tampico ya nos quedaría muy retirado. Acuérdense que mañana vamos para Mazatlán. Dije la zarpa que ni lo sé. El alambre tienes que llevarlo también, papá. Dije el año que... Echarlo ahí en la cajita, el alambre. Dije el año que dijo la zarpa que ni loca sale ahorita. Ay, qué miedosa. Dije que la zarpa dice que ya es valor. Vamos a llevar. Sí. Vamos a llevar. Es que medianoche estamos allá con gran bajón. A veces. A veces llega rápido. ¿Qué pasó? Dijo que no comió bastante chocoyo. No, chile no ha comido choco ahora. Solo venía no, con la, se le huye y habla. Solo venía con la paja. Viejo, pero picador, que primero quiero que no, no, no. Se dejó bien quieto. No. Así como el pobre Gilo, a Gilo sí se la ha hecho el diablo. Iban a ir hasta Tamasopo, a la cascada. Es que nos han dicho de otra cascada que se llama, pero ya les digo cómo se llama esta cascada. Se miran bonitas. Tamul se llama. Tamul, ¿quién sabe de la cascada de esa Tamul? Se mira bonito. A ver qué dicen las cascadas. ¿Ah? Hay una cueva que se llama la Cueva de la Golondrina.
Ahí está Chivo. Les mando un abrazote desde Tampico desde que empezó el canal. Gracias, Carlos Campos. ¿Qué pasó? ¿Será que sí tendrán agua las cascadas? No, dicen que están secas las cascadas. Sí, dicen que están secas las cascadas. Pues ni modo, vamos a, porque obviamente no nos vamos a quedar aquí tampoco, ¿eh? Hemos venido tan lejos para no ir, pues a buscar lo que encontremos. Pero ya le dijeron que las cascadas. Sí, ya me dijeron que no tienen agua, pero pues sí. A caminar más que todo. Pues a conocer los lugares, por lo menos. No que hubiera sido bueno ir con ustedes, pero dice que Carrillina, vamos para Mazatlán después. Vaya, también Tamazopo y Puente de Dios. No, dice Ariana, lo que pasa es que no nos daba el tiempo. Mi esposo José Cardona es de San Luis Potosí, le recomienda el Puente de Dios. Saludos desde Oregón. Gracias a los platillos. Saludos, Omar Melgar. Saludos, brother. Es Tolangano, es muy bonito también ahí en San Luis Potosí. La cuenta, por favor. Qué delicia, envidio de la que se pasen de lo mejor y siempre anden con los guías, no anden solos y menos en la noche. Ok, mis hermanos y hermanas de El Salvador, se les quiere, aprecio mucho. Andrés, el whisky. Visitarán a Londres, a Mazatlán, a Aventura con Estela, creo que a Londres ya no vive ahí. Pero no iríamos hasta Mazatlán, no iríamos hasta Culiacán, sino que hasta Mazatlán. Giovanni, el próximo viaje. Aquí la compré en medio, aquí donde dice que es el mero calzado. La plaza del calzado. ¿Fueron a las cascadas, Mico? No, mañana, Carlos Ibarra. Mañana creo que iríamos a Mico. Me costó 1,200. Lo veo desde San Luis Potosí, capital de San Juan. Cuerno de chivo valorado por... Ah, en caso es mi gorra, es tejido, mía la gorra. Tejido de... piel de ave. Fíjate que te la puedo negociar porque te queda bien con los zapatos aquellos. Mira el mismo tejido. Piel. Ya la está de casado. Ah, se la dijo para que la llevara para el carro y ya la agarró, desgraciado. Viejo, lo que sigue es mío, ¿ok? Ya están en Mazatlán, ya está súper cerca de Culiacán. Sí, cierto, pero no creo que lleguemos hasta Culiacán. ¿Qué? Gracias. Tamul está muy bien, que vaya, dice Gabriel. Gracias, Gabriel Arellano. Sí, se mira bonita, esa Tamul se mira bonita. Saluda a la Bessy, dice Valentín Martínez. ¿Dónde verán el eclipse total de sol? Creo que al final en Mazatlán vamos a ver el eclipse. ¿Y ha pensado en un lugar específico en Mazatlán donde vamos a ver el eclipse? ¿En Mazatlán? ¿Pero en qué parte, en la calle? No, pues como no hay todavía reserva, no sabemos todavía dónde. 1554, sapo. Bueno, vamos a ir para la playa, a ver. ¿Hay la conversión ahí? 1554. En Google aparece 93. $93. Ahí, 1,554 pesos, salieron $93. Ves, te extraño mucho en el 4K después de 4 años, dice Roy Martínez. Gracias. Sí, gracias, Nayeli López, gracias. ¿Y Oaxaca para cuándo? No sé cuándo iríamos a Oaxaca. ¿Cuál es
la mula no tiene agua. Dice, sí, Carlos, por ahí nos han dicho que ninguna, prácticamente ninguna cascada tiene agua. Está una sequía aquí extrema. Dice Douglas que está bien, lo que salió y que le dije Ricky dólares de propina. Ah, ok. ¿Quién lo manda? ¿Cuánto es en pesos? Creo que no sé. 95 me salió bien. Muchas gracias. 16, 30, ¿va? Sí, 16 algo. Yo a 16 lo pongo porque siempre cambia. Que Douglas nos manda para que comamos y hasta propina. Hasta propina. Ajá. ¿Cuánto en propinas? ¿Cuánto es? $20 en propinas. 93, $20 otra vez. 20 por 16. $326. Ok. Entonces le voy a pagar con tarjeta y voy a dar la propina en efectivo. Ok. Ay, María, ¿cómo quedaste aquí? Ajá. Javier, es que ya no me como esto. Este Dula no puso ahorita a comer. Otro hoy, ¿no? 150 de más. Vaya, mira, esto, vaya. Más que ya no hay juguitos de esto que para llevar. Aquí hay 200. 200. Saludos, Manuel, bendiciones. Hoy Plaga, saludos, hola. Saludos, bendiciones, Gabriel. Miguel Robles, saludos, bendiciones. Vengan a Veracruz, saludos. Uriel. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Se quemó. Estaba chile el jugo. Un hilo estaba tomando de ahí. Yo me dije. Ese no tiene. Saludos, Lipe, bendiciones. Saludos, Lipe. No, no es él. Muchas gracias, Flaky, bendiciones. Aventura, saludos. Qué rico. Saluditos, José Sánchez. O sea, solitario, saludos. Bastante tiempo de no verlo. Bueno, de no saber por de aquí, de usted. Saludos, gracias. Vaya. Bueno, la cata, tío. Saludos, bendiciones, Carlos. Ah, ok. Hola, Naye, saludos. Mire, gente, aquí vamos a hacer billetes para comer. Pati, ¿verdad? Saludos, Pati Herrera. La cara es hilo. Pobrecito. Saludos, aventuras, bendiciones. Viejo, mira la cara de hilo. Sí, ahorita ya casi nos vamos, solamente me están pagando. Sí, gente, ya, ahorita ya aquí. ¿A quién? Rito, de parte de un suscriptor que se llama Douglas. Hola, Molly B, ¿cómo estás? Saludos. Dígale, esta es propina para usted porque dice que nos atendió muy bien. Ahí dele la gracia, ¿la está viendo? Muchísimas gracias. Douglas. Que Dios me la bendiga, dígale. Dios los bendiga, saludos desde México. Taco Richo. Gracias. ¡Eso! Nayeli, saludos, bendiciones. Jenny Herrera, saludos. ¿Cómo está, Molly? ¿Cómo está? Ya platicaba conmigo, pero como es cocotero, como la Andrea. Muchas gracias, Javi Guzmán, saludos. Ay, gracias. Sí, saludos. Ven, anda el billete. Hola. Pero más, esto está bueno. No hombre, sapo, este sapo. Sí, Emi, saludo. Mire, ¿sabe qué no me pasa? Que a usted dice, pero yo no sé si usted ya se había fijado que si le habían dado chile o no a él. Pero usted dice, mira, diablito, a él no le han dado chile. Y mírame, y estaba así escondido él, y salta, y todo sudado, y... Pobrecito. Ay. No escuchamos cómo se encuentra. Sí, ahorita ya casi nos vamos, gente. Ya es tarde también.
mañana tenemos que levantarnos temprano. Es que los mexicanos no conocen El Salvador. Sí, porque me preguntó varias veces. Gracias, Morena. Morena, saludos, bendiciones. Gracias. Saludos, Pau. Gilo tiene que tener ese estómago como fuego, dice. Mañana. Sí, gracias a Douglas, gracias. Hoy sí nos dimos una buena taqueada. Muchas gracias. Ay, mañana mi chiquito, ¿cómo le va a hacer? El Gilo va a llegar. Saludos, dice. No. Siento que hoy en este viaje sí nos han bendecido por comida, porque sí nos han mandado. Muchas gracias, Capi. ¿Cuánto? 148. ¿Y en la conversión? 143. Nos puso sentimental la galita con los videos de ahora. Sí, ahí Henry hizo ese video bien bonito. Te pelan. Ven. Dejen de robarse la servilleta, vos. Dejen de robarse la servilleta. Pero me dijo para el baño, no para. Ya tenés toda roja, desde aquí. Tanto sonarme. Ah. Ya estuvo buena la comida. Estuvo buena. Esta era la poderosa. ¿Verdad? Esta era la mera salsa. Esa está poderosa. Esa está picante. Tiene una cucharada esa. Ajá. Gracias. Llévate los aleros también pisados, mi hijo. Dula. Yo lo hice bromeando, pero que yo me le dije. Dula. Ya te voy a ver los aleros también. No. ¿Y por qué no nos dijo que iba a venir? ¡Eres Chihuahua! ¡Eres chiquitita! ¿Y qué es si se lo miró Chihuahua? Sí. ¡Otro abrazo! Pues, ¿de dónde viene? ¡Qué linda! ¿De dónde viene? ¿De aquí? De hecho, estuve en contacto con usted. Ah, ajá. Le platiqué de las cosas de aquí del México. Ah, sí, cierto. Sí. Mucho gusto, Campo. Hola, mucho gusto. Hola, la. Hola. Y hay una raza. Me dio ñañas. ¿Cómo? ¿Yensi? No. Ah, el chope que Yensi. ¿Cuántos días tiene? Punky. Tiene 4 meses. Ay, me recordó a Punky. Y yo que me enojé, mi hija Yensita se llama. Yensita se llama mi hija. 4 meses. ¿Cómo se llama? Punky. Chelsea. Quiero probar. Así llama la Yensi. ¿Cómo se llama? ¡Ay! Ayeli no tenía uno, este me daba nervios. Es niña. Estaba chiquita. Sí, niña, ¿verdad? Sí. Ay, qué bonita. Hey, ¿quién lo olvidó eso, Bessy? Pero tiene miedo. Bessy. Tu pasaporte. Gracias. El Salvador 4K. Salvador 4K. Ahí póngalo en YouTube ahorita, El Salvador 4K. No, mentira. No va a saludar taquería el Richard. Tacos, tacos Richard. Tacos Richard. Otro fuera. Ajá, otro fuera se la agarra. Y yo había quedado. Tiene miedo. Sí, está nerviosa. Sí, está temblando. Hola, Diablita. Tiene miedo, así tiembla. Sí, no es un gusto de que. Sí, no, mire, ve, si no es por ella, olvida su cosa porque un solo. Sí, mira. Sí, nos hubiéramos ido. Hasta allá, ya, mira. Agradeceme. Sí, soy de aquí. Solo que ahorita estamos fuera de la ciudad, pero vi la transmisión. Bueno, me metí a tu Insta. Y chequé que estaba en transmisión y le dije, ya estaba acostada. Y yo dije, no, vámonos, ya no. Me hubiera escrito antes, ya subimos la feria. ¿A quién? ¿A Camarón? ¿A Zapo? ¿A usted lo dice? No, 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 sí, ¿En qué parte de Guapas, de Guapas Tecas están? Ah,
Estamos en Ciudad Valles. Ciudad Valles, Ciudad de, Valles. De San Luis Potosí. Pensé que sí. Eso estaban diciendo yo. Qué guapa está ella. Oiga. No, déjelo ya. Busque a Gilo, él es soltero. Ay, ahorita me está diciendo camarón, ve si dejó olvidado el bolso en la silla, hasta aquí están diciendo. Lo siento, es que miren, ando tan. Y yo volví a ver así con la cámara, no dejamos nada, pero no vi la silla tuya. Porque escucho mi ruido. Ajá, cierto. Yo no suelo hacer eso, pero me la quité porque ese comentario lo hubiéramos leído aquí. Rapidito, lo hubiéramos leído. Ah, otra cosa, no dejen bolsos ni celulares en donde no quieran, no descuiden sus cosas, nada, por nada, ok, dice. Okay. Bueno, Nata, Nata, tu pasaporte ahí, que le habrá regado. Miren los ojitos que tienen. Miren los ojitos que tienen. Venga, a veces los. Mírenlos. No, pero mírenlos. Ah, son de color, ¿verdad? No, pero no. ¿Qué le va a decir? Mire, ¿sabe qué le va a decir? Ah, viejo. ¿Sabe qué le va a decir? Son de contacto. Ah, para eso quería haber jugado. Mírenlo, mírenlo. No, él es el papá, va. No. El esposo. Ya no le he tocado, ¿no? Así le hablo. Ya rato lo están diciendo. De hecho, me trajo. Qué hermosa está la Chihuahua. Qué linda está la Chihuahua de cerca. Ah, y tiene ojitos hermosos. La Chihuahua. Ay, porque no buscamos problemas. Me dio un beso a la Chihuahua. ¿Verdad, la Chihuahua? Ya te vio mal. Ya te vio mal, diablo. Ya te vio mal. ¡Mala onda! No sé si me saludó, me está diciendo que vaya. Decirle, preguntarle, ¿quiere que vaya o me saludó? No, no, peligroso. No, peor que ni le pregunto. Ay, qué linda. Soy de para allá. No, usted no, la Chihuahua. Es que está chido. Ve si está enamorada de tortuga, por eso es que olvidó el bolso de ese. No, mira, no me vengas. Diablo, diablo. Está grande, diablo, está grande, diablo. Diablo, diablo. La regate, diablo. Hablaba de la Chihuahua. Mucho gusto. Estamos, pues. Hey, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Me está tocando. Viejo, me está tocando. Con vos para hacer la cosa, Salito. No, no, no. Él es, mire, ves. Ahí soy puñal. Soy Joto, Joto. Qué suerte que no me la mota porque yo no me siento que hoy hasta Gilo se ha liberado aquí en México porque es que desde que está soltero es que ya se siente liberado. Mañana sube la parte. Ah, Gilo, Gilo es el máximo soltero ahorita. No, yo también estoy soltero. Bueno, ahorita me acabo de conseguir. Están comprometidos Camarón, Kevin, Sapo, que ya está al paso de punto de casarse, ¿va? No, aquí solo yo soy el único, de ahí todos están solteros. Ah, aquí no, hija. Ah, mira, a ver si menos mal que no nos habíamos ido, dice Gabriel Rodríguez, es para ver si que me mande un besote, hermana, $5. Muchas gracias. Por cel. Gracias. Para ver si para una bebida rica o dos. Ana Mercedes Urquilla, $10. Gracias, Ana Mercedes. Gracias, Ana. Gracias, muchas gracias. Me voy a comprar una horchata. 12 tacos, no voy a comer. Ajá, una horchata rica. Y una jamaica sin hielo también. ¿Y qué pasa? Tan rico, picoso, me ardió el nance. La boca, pues. Habanero. Puro habanero. Si no venimos a comer habanero aquí, ¿a qué venimos entonces? A México se viene a comer chile. Sí. ¿Y en dónde reservaron? ¿Cómo? Ok, trataríamos de salir a las 8 entonces de acá de Valles. ¿Cómo se llama por ahí? ¿Pero estaban en la droga? ¿Dónde vamos? Creo que sí, porque por donde está el tipo, no sé cómo. Pero sí, es que está como aquí, sí, como... ¿Cómo se llama aquí? No, ustedes, ¿aquí? Ajá. ¿Por dónde reservamos? Ciudad Valle. Ah, por Airbnb me tocó reservar al final. Hay una casa que está por acá. Pero ahí por la entrada, dice. Está como a unos 7 minutos de acá. Ah,
10 minutos por ahí. Es en... Sí, no, y bueno, como Cama me comentó ayer que querían algo como extremo. Ajá, sí. Pues ahorita estamos pasando por una sequía aquí en la ciudad, entonces hay un lugar solamente que queda que como una hora y media, no sé. Que tiene pues actividades que yo sé que ustedes da por el tiempo que lo sigo, sé que les gusta pues que la adrenalina, ríos, la adrenalina y todo eso. Entonces hay tirolesas. Últimamente ya no los está gustando bien. Les gustan más los tacos, ¿verdad? Aquí en México. Sí, eso sí. Ajá, comer, tacos, sí, ahora ya los está gustando como que más comer, ¿va? Sí. Los tacos nos están gustando. Eso, ¿va? A Tamul sí, vamos a ir por la mañana. Pero creo que no hay agua, también creo que está así. Ajá, me han dicho que no hay agua, pero que hacen un recorrido por balsa. Dos horas y media se dura el recorrido. Y bañarse en las aguas. ¿No preguntó ahí donde le comenté? ¿A dónde? En el Meco. No. De ahí tengo un guía que, o sea, también nos ha llevado. De hecho, los pasan por unas que son como cámaras, en unas donitas. Y van haciendo el recorrido. Ya lo he visto, sí. Ah, como los dejamos ir en las crecientes. Pero que pequeñito. Para nosotros es como dice Jimmy. ¿Cómo se llama eso? Para relax. Mire, No, es solo la bolsa. Balsa. Está bien relajado. En donas. Ah, y solo andar en el agua. Sí. Ah, está aburrido. Mire, ve, lo que el sapo estaba bien bonito, así acariciando la chuchita y le con el dedo y se lo mordió. Son las cascadas de micos. A ese sí vamos a ir tal vez. ¿Otra vez? Amigos, sí. Por la tarde. Primero vamos a ir allá en la mañana y luego sí, a la tarde. Pues tiene que ser algo como que sea variado, ¿no? Que en el día vean la tela de bonito. Porque si se van por la zona huasteca, pues son más cosas como de tradicionales. Sacarle la lengua. Artesanales, por ejemplo, okay. Las nieves artesanales. Ah, sí. Todo el recorrido. También lo que es la vestimenta y todo eso. Okay. ¿Para qué lado? La media luna está bonita, dice Claudia. La señal de la pecha. Media luna creo que está más, no, está lejos, ¿verdad? Está el Río Verde. Ajá. Ya es lo viejo, lo que lo vea viejo. Picha, esta cara los asustó en la ventana ahorita a ustedes. La picha en la ventana. Ah, sí, así era la cara. Es la señal que lo iba a ver. Será que, exacto, era como una señal. ¿Cómo se llama? Así era la cara de Chihuahua. Ah, Chelsea. Chelsea, pero decirle Jensi. Casey. No, se llama tu chucha, pues. Casey, ya. Uy, coquetona. Es que ella es ojo saltado, no sé. Y los míos son grandes. Casey, quiero ver. Pero si te apretamos, este sale, ¿no? Van a ir a balneario, cenote en este lugar. Sí, mañana vamos a ir a un cenote, un balneario. Hay un cenote donde vamos a ir. Va, es un cenote, sí. Por eso entonces vamos a ir a eso de la palma. Sí, no, ese no, otro. Son caras, ¿eh? Escucho, me salió como a la mitad del precio de la. Sí, pero vamos a ir siempre. Ah, aquí tres no hay agua. Estamos hablando de. ¿Y a cuánto tiempo está eso de aquí? No sabes. Ah, una hora y media quizás. Casi 200. Casi 200, como 150. Anda, como 180. Sí, están cariños. Ah, pues ahí se nota, ¿eh? Ya vamos a ir mañana. Pero está vacío, ¿sí? No, tiene agua. O sea, que la cascada no tiene agua, pero el río tiene agua. A Temul, como se llame. Y al cenote. Porque estoy esperando de ingeniero. Sí, el río no tiene, la cascada tiene agua y el río tiene agua, es como agua estancada. Quizás, me imagino. No sé si por la orilla le llevan agua, no sé, no sé. Cuídense mucho, plaga, dice Molivín. Gracias, Molivín. Hey, viejo, aquí hay un cine. Dice que el diablo está jugando las cosas ahí abajo con las manos metidas ahí. Dice. Ah, chuco. Tamul se ve muy hermoso, dice Enrique Rivera. Es solo porque estoy así, pero yo estoy usando el teléfono. Mañana. Ah, acariciando el teléfono está entonces. Ves, si te está empezando la gripa, toma algo antes que de acostarte para que amanezca bien. Vieran cómo estaba la vez, si no, está empezando, está terminando ya. Terminando, ya la gripe.
ya la peor, ya la pasé. Ah, también la gripe. La gripe la está acabando a ella, güey, la gripe. Le están diciendo a ver si que revise su bolso, dice. Ah, pero tiene que estar todo, si no... Si no, no, si ni se lo hubieran entregado. Lo más importante es que te dé tu pasaporte. Me hace falta $4,000. ¿Quién me lo manda? Ah, si no lo tengo, nunca lo he tenido. Ni siquiera se lo hubieran dado. Ajá. No, si está todo completo. No, si está todo completo. Gracias a Dios. Son leales aquí. Pero van a comer aquí a Richard. Ah, está con Richard. Está con Richard. ¿Cuándo llega a Mazatlán? El 6 ya estaríamos ahí, espero yo. Ahí vamos a estar avisando. Vamos a estar ahí 6, 7 y el 8 por la mañana para ver el eclipse. Terminando el eclipse nos vamos para León de regreso. Sería chivo que saliéramos a la orilla de la playa para ver todo oscuro y toda la ciudad. Oscuro. Oscuro. Porque me imagino que mucha gente que va a salir hacia afuera para ver el eclipse. Vamos a regresar a León y lo que no de ahí, vamos a salir. Tienes que pasar el avión. Saludos, mi niña bella, a ver si desde San Francisco, California, o Juan Carlos García. Bueno, entonces vamos a terminar el en vivo. Gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Gracias. Gracias a Douglas también. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a la gente por un taquito. Gracias. Gracias, gente. Estamos en México. Gracias, gracias. Ahí estamos. Adiós y feliz noche. Nos vemos. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Adiós. 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 Nos vemos luego. Gracias.